Minasan, welcome back to Tenchi Jin Studios YouTube channel. I am DJ Jukes. I am the leader of Komotoku, a tokusatsu community in Indonesia. And in this episode, I am the host. So my guest for today is none other than the man who played Sugami Shoichi in Kamen Rider Agito. So without further ado, let me present to you Mr. Kashu Toshiki. ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。カシューです。Hello, my name is Lisette. I'm the leader of the Latin America Tokusatsu community, and I'm here to translate to the Latin American fans, which is actually 3 a.m. in the morning. So it's class for them too. Okay, Kasushan, it's a great pleasure to have you and a great honor for me. But before we go any further, I want to ask you, how do you feel right now?緊張してますよ、僕も。でも、すごい楽しみたいと思います。世界中の人とね、こうやってつながれるっていうのはとてもありがたいことで、この機会を作っていただいて、本当感謝しております。楽しいひとときを、なんだろうな、迎えれたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。Y se le preguntaron a Kashu-san cómo se siente ahorita y él dice que está muy feliz porque tiene permitido conocer a sus fans por todo el mundo gracias a este medio y él va a estar muy alegre, muy alegre. It's very good to hear that. So, Kashu-san, you play Sugami Shoichi in Kamen Rider Agito and you've been watched as Sugami Shoichi by many people in Asia.And in the United States of America. How do you feel knowing this fact? いや、驚きました。本当に嬉しく思います。なんだろう、こんなに世界中の人が知っていて、で、まあ、翔一を知っていて、私を知っていることに、とても驚いています。そして、とても嬉しく思っています。今年でちょうど20周年なので、仮面ライダーアギトを放送してから、今年はですね、アギトを愛してくれている皆さんに向けて、何か、私から恩返しじゃないですけども、そういうことが何かできればいいなって思ってます。La pregunta que le hicieron es que él tuvo el papel de Kamen Rider Agito, Sugami Shoichi. Entonces, ¿cómo él se siente saber que tiene fans fuera de Japón, tanto como en Asia y en América? Entonces, dice que él se siente muy feliz, él está muy agradecido de que Agito sea conocido por todo el mundo y hasta ahora que celebra ya 20 años de la serie, él está muy, muy agradecido de que aún los fans aprecien mucho su trabajo y la serie.Yes, so congratulations on the 20th anniversary of Kamen Rider Agito. And I already put my order on the Outer Ring. ありがとうございます。ありがとうございます。やった。じゃあその CSM が届きましたら、一緒に返信しましょう。So, when you first get the role of Sugami Shoichi,Did you know that you were also Sawaki Tetsuya? Who was the real, according to you, who was the real Kamen Rider Agito? Sugami Shoichi or Sawaki Tetsuya? ですね、難しいんですよね。本当に実は津上翔一じゃなくて本名は沢木哲也なんですけども、やはりあの役はもう津上翔一なので、津上翔一は別でいるんですけども、本名の沢木哲也よりも津上翔一がやっぱり一人歩きして、でも津上翔一というキャラクターがもう出来上がっちゃってるので、もう彼は沢木哲也よりも津上翔一でいいと思います。僕ももう今でも翔一って呼んでますし、これからも皆さん津上翔一でお願いします。Dice, le preguntan, ¿quién es el verdadero Agito, Sawaki Tetsuya o Sugami Shoichi? Para él, él es conocido como Tetsuya cuando sus recuerdos vuelven. Es muy confuso, él sabe que son los dos personajes, pero ¿cuál prefiere el actor en verdad? Dice que ambos son muy buenos y sabía que Tetsuya era su verdadera identidad,
pero Shoichi era lo como más lo conocían, y por favor los fans que lo sigan conociendo como Shoichi, porque él prefiere ese personaje. Yes, I think I like Tsugami Shoichi more than Sawaki Tetsuya because Shoichi do the gardening and can cook. I think I like him better than So, are you afraid of heights or guns or explosions, Kasu-san?高いところは大丈夫です。で、結構泳いだりもできるので、でも爆発は本当にすごい迫力があったので、一度だけ、変身が解けて爆発が後ろであったんですかね。で、その時の撮影で、本当に熱風というか衝撃というかを感じて、結構怖い撮影をしてるんだなっていうのはその時に実感してました。けど僕は怖くはないので大丈夫です。Le preguntan sobre las escenas de acción. Dice que si le tienen miedo a las explosiones, a las alturas, y el actor dice, no, 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 todo tranquilo, no hay problema. Pero una vez, que dice que cuando Aguito fue derrotado por un monstruo, él vuelve a su forma humana, y en ese momento hubo una gran explosión súper cerca de él, y ahí fue donde de verdad se asustó. Pero fue como que lo que más recuerda de eso. Yes, I think it's a funny moment. If I ever in that situation, I would freak, I think. I mean, there's an explosion behind me so close. I mean, I would run like, I don't know, I just run away. So, I think I'm going to give a moment to Lisette. If you have some questions from our friends. A ver, vamos a escoger una pregunta de ustedes que han estado escribiendo en los comentarios. Let's pick one question. How did it feel to be back as a writer as a Kamen Rider Agito in Kamen Rider Gion? 最高に嬉しかったです。けど、18年ぶりの変身ということだったので、ちゃんとできるか、で、ちゃんと津上正一を演じることができるか、それは見てる人たちが、あ、津上正一が帰ってきたっていう納得ができる津上正一を演じることができるかっていう不安はありました。多分見てくれた人はみんな納得がいったんじゃないかなとは思いますけど、ちゃんと、18年経った津上正一を演じれたと僕は思っております。皆さんどうでしたか？大丈夫でしたか？授業を見て。La pregunta que escogimos es de Kotaro M, que dice que se sintió volver como Agito en Kamen Rider Gio. Dice que él está muy, 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 muy extremadamente feliz de haber vuelto. En ese tiempo de la serie era como 18, 19 años desde que se estrenó Agito. Y él se preguntaba, tenía pocas dudas de que volver como Agito está bien. En el caso de la acción, en mi actuación, estará bien. ¿Habrá problemas? Esas eran sus dudas, pero al final todo salió muy bien y le gustó mucho. Yes, for me personally, watching that special episodes, seeing Kazusa walking, emerging from the shadows with the belt lights and stuff, I was like, wow, he's back, you know. I can't wait for him to do the Henshin pose. So I'm very happy watching that episode. Really, just that two episodes, I'm very happy. あれは、あの変身シーンはもともと台本にはなくて、で、現場に行って、その時の監督が撮影現場で、あの2話での初の変身シーンをやりたいって言って、いいですかって変身ポーズなくてもっていうお伺いがありました。もちろんです。で、あれをオマージュしてやりましょうってなったんです。Un dato curioso sobre el regreso de Agito ahí en la serie de Sio. Dice que había una escena donde él vuelve para transformarse y el belt brilla. Dice que ese fue un pedido especial del actor a la producción de Sio,
porque él quería imitar el segundo episodio de Agito. Entonces él mismo dijo que se haga de esa manera, que sea igual ese capítulo y coger la misma emoción y esencia. Y él fue muy feliz de haber logrado eso en Kamen Rider Zio en su regreso. So, Lisette, I think we can do one more question from the phone. Sure. Jose Figueredo asks, do you have a special memory of your time filming Kamen Rider Agito? 一番は何だろうな。はい、いい一思い番好出。きな、ああ、いい思い出。はい。いい思い出はいっぱいあるんですけどね。結構そのショー、ヒーローショーみたいなショーをさ、仮面ライダーアギトをやってる時にショーをやったんですけど、それは、東京じゃなくて、九州の方、日本のまたちょっとした地方で、の遊園地でやったんですけども、トークショーをやって、で、その時に、仮面ライダーファンの人たち、それも、皆さん大人の人だったんですね。もうお母さんかな、子供を連れてるお母さんたちが、もう僕たちが乗ってる、その移動してる車にすごい、いっぱい集まってきて、で、その時に、僕たちすごい人気があるんだなって、実感しました。Él dice que sobre la pregunta de José Figueroa, si tiene algún recuerdo en especial sobre su tiempo grabando Agito. Y la verdad es que dice que su mejor memoria fue durante un live show en vivo en la época de Agito. Dice que este show no fue en Tokio, sino fue más al sur, en Kyushu. Él estuvo muy sorprendido que cuando vio, había muchos fans y no solo niños, estaban los adultos, padres que llegaban. Y llevaban sus hijos o fans grandes también a ver el show. Dice que se sorprendió muchísimo y que ahí se dio cuenta que la serie en verdad era muy popular. Fue una memoria muy linda. Yes, yeah. I'm a fan of Kamen Rider, so I think being a Kamen Rider is a very, very fun job. I wish I was a Kamen Rider. So, Kasu-san, you acted with Rina Akiyama. She portrayed Kazayama. What was your working relationship with her during the production of Agito? あの当時、僕は、21歳だったんですけど、秋山里奈ちゃんはあの当時まだ中学3年生か、高校生になってなかったぐらいなんですね。ですから、なんでしょうね、なんか妹みたいな感じだったんですね。で、なんかいろいろと、なんだろう、学校である悩み事だったりとかっていうものを聞いてたような気がしますね、僕は。でも、なんか、なんだろうな、結構撮影に追われて忙しい毎日でしたけども、なんか彼女と一緒に、撮影をしてることがとても楽しくて、で、まあ、彼女のあの笑顔を見てるだけで結構幸せな感じで、なんか楽しく2人で、マナちゃんと翔一っていう感じで、なんかいい関係性は作れてたと思います。La pregunta es, Toshiki Kashu actuó con Rina Kageyama, quien era Mana-chan en la serie. ¿Cuál era su relación con ella durante la producción de Agito? Y él dice que su relación era muy profesional. En el set, durante la filmación, ellos trataban lo mejor para tener esa química entre ambos personajes y ellos en verdad se esforzaron mucho, trabajaron muy duro para obtener que sea esa química natural y sea algo muy especial para los fans y la serie. All right, so Kazu-san, let's go back to when it all started for you. You entered the entertainment world as a model for a fashion magazine. Is that what you always wanted to be when you were a child? 子供の頃は全くそういう夢はなくて、どっちかというと、子供の頃はあんまり目立つのが得意じゃなかったですね。恥ずかしがり屋だったんですけど、年を重ねるごとに、なんか目立つことが好きになってきて、それでスカウトをされて、19歳の時ですかね。その時に雑誌のモデルをやることになりまして、ファッションマガジンの。
で、その表現をするというところでもうちょっと違う見せ方ができるっていう俳優っていう道に進むことになりました。なんだろう。なりたくてなりたくてなったっていうわけじゃなくて、なんかうまくいろんな歯車がカチカチと合っていって、なんか、運が良かったっていうことでしょうかね。こういう仕事をできるようになったのは。La pregunta que le dice que va un poco más antes de la serie de cuando grababa Aguito, dice que él entró al mundo del entretenimiento como modelo. Le pregunta si eso es lo que él siempre quiso hacer, ese era como que su sueño. Y él dice que él estaba muy feliz, en verdad. Él no quería ser modelo de niño, pero él está muy agradecido que con esta oportunidad de ser modelo le abrió muchas puertas para ser actor. Él es un poco tímido frente a cámaras, pero en verdad él está muy agradecido con esa etapa de modelo porque le permitió ser actor y llegar a donde es ahora. Okay, so you entered university in 2009. Why did you choose to return to study after 10 years working in the entertainment world? And why did you choose culture as your major? 教えてください。難そのしいかもユーモ、し、はいはい。まず、日本人なのに日本のことを全く知らなかったのが一つ。なので、大学に行って日本の歴史と日本の文化を勉強しに行きました。で、日本はなぜかその日本の歴史をあんまり知らない人はやっぱり結構いまして。でも、世界中の人たちは結構自国の文化だったりとかはすごい知ってるじゃないですか。で、日本はなんかそういうところを教育であんまり学ばなかったりする部分があるので、自ら、日本人とは何なのかとか、日本の文化っていうものをちょっと勉強するために、大学に行って、日本の文化を学びに行きました。La pregunta que le hace es de que él volvió a entrar a la universidad en el 2009. ¿Por qué volviste a estudiar después de años de ya tener una carrera en la actuación? Él dice que fue porque él quiso aprender más sobre la cultura. Esa es la carrera que estaba haciendo. Es la cultura japonesa. Quiere indagarse a más profundo porque él la ha conocido durante el colegio, ¿no? Pero aprender sobre esto en el colegio es muy poco. Él quería conocer más sobre su cultura. Entonces, por ese interés que tuvo de conocer más la cultura japonesa, es porque volvió a estudiar. Okay, so I guess that is the last question for today. Okay. And Kazusa said that in 2019 he was back as Sugami Choichi in ZO. And on that episode, he did the first time after 18 years, the first time he did the Henshin pose. So, Kazusa, I think I would like you to perform that Henshin pose again No. on this channel. Mm-hmm. But if you don't mind, I will accompany you doing the Henshin pose. But Kasu-san will do the Agito ground form Henshin pose, and I will do the Agito burning form Henshin pose. グランドホーム。じゃあ、お願いします。So, Kenny, if you will give the cue. All right, in three. Ready? You guys ready? All right. Three, two, one, go. Ah, good. Good. Thank you very much. It's Yeah, like a thank you film very for much. me. Thank you so much. Okay. Before we close today's episodes, I want to ask Kazu-san to give a few words to the fans all over the world or whoever watching this channel. So, if you will, Kazu-san. 本当、世界中の皆さん、
アギトを愛していただいて本当ありがとうございます。感謝で胸がいっぱいでございます。20周年ですね。今年は本当にさっきも言いましたけれども、アギトを愛していただいた皆様に、恩返しをしたいと思いますので、コロナが明けましたら世界中どこにでも行って、アギトのファンの皆さんと触れ合いたいと思います。その時まで皆さん楽しみに待っててください。ありがとうございました。Las últimas palabras del actor es que, fans del mundo, muchas gracias por amar a Guito durante todos estos 20 años. Espero que después de toda esta pandemia ya pase, podamos conocernos en persona y estoy planeando conocer a más fans del mundo. Muchas gracias. Okay, once again, arigato gozaimasu, Kasu-san. We ありがとうごpray ざいthat ます。you will always be in good health so that we can meet again. Thank you. Minasan, that was my interview with Mr. Kasu Toshiki. Thank you all for watching and don't forget to support this channel. We hope that you will always be in good health and so we could meet you again. I am DJ Jukes. Thank you and have a good day. Back to you, Kenny. Thank you, Lisette. Thank you, Thank Kasu-san. you. Thank Gracias. you. ありがとう。ありがとうございます。See you again. バイバイ。Kasu-san.